políticos también lo apoyen, porque después de todo esta constitución no la hicimos tú y yo, la hizo el gobierno. Uh-huh. Y ahora como que la decepción que tenemos es cada vez mayor. El tema este del etanol, bueno, está bien. Por un lado, el gobierno está buscando la autonomía energética, pero es más importante la autonomía alimentaria. Creo que es mucho más importante, ¿no es cierto? Y en estos momentos esto compromete seriamente la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y obviamente va a ser un desastre para la cuestión del cambio climático, porque estamos comprometiendo nuestros bosques, nuestra selva, en favor de un monocultivo, preferentemente caña de azúcar. También se podría hacer con el maíz, pero es menos eficiente. Ah, no, pero eficiente. El maíz es claro. Terrible. Hacer etanol de maíz es lo peor. Y con caña de azúcar también. ¿También? Claro, porque la caña de azúcar también agota el suelo. Y estamos reemplazando nuestra gran biodiversidad que caracteriza a Bolivia, que tiene un potencial enorme, por ejemplo, para el bioturismo, y que nos podría convertir en una potencia porque tenemos tantas especies endémicas, etcétera, etcétera. Y vamos a reemplazar toda esa biodiversidad, toda la fuente de agua potable por un monocultivo de caña de azúcar, de la cual lo único que vamos a hacer es fermentar ese azúcar para fabricar bioetanol, que tiene entre un 30 y un 40% de rendimiento inferior a cualquier otro combustible fósil, y que además también tiene problemas, por ejemplo, en la planta automotriz, porque el alcohol seca las partes de goma. O sea, los que manejan el bioetanol como combustible, sobre todo nuestros vecinos, como por ejemplo Brasil. Que maneja una mezcla de combustible fósil y etanol o alcohol puro. Hay gasolineras que te venden alcohol puro, el alcohol brasileño sin H intermedia, ¿no? Pero es un desastre lo que va. Estamos comprometiendo el patrimonio que no es de ningún boliviano, es patrimonio de nuestros hijos bolivianos, y les estamos quitando ese patrimonio por una cuestión de facilismo, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, está bien, ahora vamos a tener biocombustible y mañana vamos a tener un desierto y no vamos a tener que darles de comer. Y Bolivia sigue siendo uno de los países que más sufren de hambre en toda Latinoamérica. Claro, lo ha dicho la FAO recién. Por supuesto. El etanol de la caña de azúcar, como tú has dicho, es la principal materia prima utilizada en el Brasil. Uh-huh. El informe que dio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dice que reduce los gases con efecto invernadero en al menos 80% en relación a los combustibles fósiles. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, es parcialmente cierto. Uh-huh. La verdad es que cualquier persona lo puede notar, o sea, si vos quemas alcohol puro con un mechero, no tira tanto humo, no genera tanto monóxido, o sea, la combustión es prácticamente total. Entonces, lo que genera el etanol es dióxido de carbono, no tanto monóxido, genera dióxido de carbono y efectivamente no tanto dióxido y monóxido como los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles tienen una molécula mucho más compleja y mucho más grande. Entonces genera más cantidad de gases invernadero porque también la eficiencia energética es mayor. O sea, genera más potencia que el alcohol. Entonces, lógico, si el alcohol tiene un 40% de rendimiento menos, también va a generar menos gases de efecto invernadero. Es una consecuencia lógica, pero también es menor el rendimiento. Por eso en Brasil te dan la opción de mezclar con el combustible fósil para darle más fuerza a los vehículos. Aquí, por ejemplo, en La Paz, el bioetanol se va a notar mucho en los vehículos. Claro, los por vehículos el tema de la oxigenación. Correcto, van a perder. Si ya con los combustibles fósiles hay problema, con el bioetanol se va a sentir mucho más la pérdida de potencia. Tal vez esto funcionará en Santa Cruz. En Santa Cruz probablemente sí, en cualquier lugar a nivel del mar
y con una presión atmosférica superior a la que tenemos aquí, entonces va a funcionar mucho mejor. Pero aquí van a haber problemas en La Paz. Siempre hemos hablado del agua, de la importancia del agua. El alto consumo de agua aquí, que yo estaba viendo un investigador de la Universidad de Cornell, y ahí explicaban que para obtener un litro de etanol, correcto, se requieren más de 1.700 litros de agua. Entre 1.500 y 2.000, o sea, sí, 1.700 sería el término medio, pero efectivamente es un despropósito, o sea, en los términos actuales donde estamos buscando a nivel planetario cuidar el agua, desarrollar políticas educativas para el tema del agua potable, que cada vez tiene más contenidos tóxicos que plomo, que arsénico, que mercurio, que esto, que lo otro, que las futuras guerras van a ser por el agua. Nosotros vamos a hacer un despilfarro porque, como tú lo indicaste, la diferencia es abismal. 1.700 litros de agua por litro de etanol. ¿En serio vamos a hacer eso? Que además no te olvides de que también en esta ecuación tenemos que considerar que al eliminar selva para reemplazarla por monocultivo, tenemos que pensar que también van a faltar lluvias. Porque la selva es la generadora de lluvia, no los cultivos de caña de azúcar. Entonces va a haber un círculo vicioso en el cual vamos a necesitar cada vez más agua para mantener la caña de azúcar y vamos a disponer de cada vez menos agua por la destrucción de la selva. El avance de la frontera agropecuaria, lo que tenemos que entender, que muchas veces Doña Rosa no sabe, es que Bolivia tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Punto, no hay más, es una superficie finita y de eso aproximadamente un 45% es selva y esa selva la estamos perdiendo a razón de entre 3 y 5 kilómetros cuadrados por año. Entonces la ecuación es muy sencilla, es cuestión de hacer una regla de tres simple y vamos a saber en qué momento nos quedamos sin áreas verdes. Y vamos a quedarnos con un montón de áreas desérticas porque esto de la caña de azúcar no es que podamos sembrar año tras año y eternamente. Va a llegar un momento en que se agote el suelo, vamos a tener que invertir tanto dinero en fertilizante que ya tampoco resulte rentable el bioetanol. Y en ese momento, ¿qué es lo que nos va a quedar? Un desierto. Eso le vamos a dejar a nuestros hijos, querida amiga. ¿Y sabes qué me preocupa? Que estamos volviendo a hablar de producción que no es sostenible. Eso es lo que preocupa porque, por ejemplo, tú has salido bien con el tema del Brasil, que es el principal ejemplo y lo tenemos correcto, al lado. Que tiene los mejores rendimientos de caña para producir etanol. Tuvo que importar combustible de Estados Unidos. Es que es lógico porque la demanda va a ser creciente y en todas partes vas a encontrar que a nivel global la demanda de biocombustible es exponencial, lo cual significa que necesitamos una producción exponencial también. Y eso significa arrasar con la biodiversidad en forma exponencial también. Es un círculo vicioso que va a terminar. Brasil, ¿por qué tiene que exportar? Porque está en la disyuntiva o destruye toda la Amazonía o exporta combustibles fósiles, perdón. Entonces ha optado por eso, porque ya no pueden seguir destruyendo más biodiversidad. Estaban alertando. Creo que no caigamos en lo mismo, ¿no es cierto? Planteaban incluso que a futuro se presenta el país como dependiente del etanol de Estados Unidos, como está sucediendo en el Brasil, digamos. Es que no solo vamos a ser dependiente del combustible, querida amiga, no te olvides que el territorio que nosotros sembramos con un monocultivo como caña de azúcar es territorio que perdemos para precautelar la seguridad y la soberanía alimentaria, que también la estamos comprometiendo con el monocultivo de soya, el monocultivo de maíz transgénico,
etcétera, etcétera. Ahora, que lo hacemos para también para otras cosas que no son alimentos. El principal, no nos olvidemos que el principal destino de la soya transgénica es el pienso para ganado. Sí, sí, no, y además unos cuantos se benefician de esto, ¿no? Obviamente. Unos cuantos que tienen billetera muy grande. Y con esto el bioetanol también van a ser pocos los que se benefician. Ahora, la caña de azúcar tiene diversos usos, Quique, no solo en el tema energético, sino en el tema industrial. Lo vemos con el tema del azúcar, lo vemos con el tema del etanol. Quisiera que veamos de alguna manera todos los usos que se le pueden dar a la caña de azúcar, para ver si en algún momento la ecuación puede ser una buena idea a todo lo que han planteado. Hablemos el azúcar, hablemos por ejemplo de la industria del papel. Para la elaboración de papeles y para recubrir y decorar objetos, claro. Se usa el bagazo de la caña de azúcar, es decir, el componente celulósico de la caña de azúcar, el que se aprovecha para el papel, sería un uso secundario. También, obviamente, el azúcar propiamente dicho. Pero el azúcar propiamente dicho, también en algún momento, querida amiga, tenemos que dejarlo. Tenemos que dejarlo, porque ese es otro veneno, el azúcar. El azúcar es lo que está generando tanta diabetes en el mundo. No es positivo comer azúcar como lo estamos haciendo. Lo hemos visto en los refrescos, por ejemplo, que, qué sé yo, una botella de medio litro de Coca-Cola son 13 cucharadas de azúcar. Es una barbaridad. 15 cucharillas de azúcar. 13 cucharadas de azúcar. Es una barbaridad. Ni siquiera sabemos consumir azúcar porque la gente dice, no, quiero el azúcar blanca. Y después esa misma gente habla de discriminación. Bueno, era un chiste, pero... el azúcar moreno, por ejemplo, es la intermedia, porque en realidad está el otro producto que ahora se me ha hecho la laguna, no me acuerdo, pero es el azúcar que no tiene ningún tratamiento químico. Azúcar morena, ¿no? En realidad, no, hay otra anterior a esa, que en Ecuador, por ejemplo, la venden. Y es deliciosa porque tiene hasta un gustito. Tipo gusto, melaza, tipo... algo así. Chancaca, pero, como acá, digamos. Parecido a eso, parecido, pero también sólida, ¿no? Y es totalmente negra, no es morena, es totalmente negra. Pero no tiene ningún químico. Eso sería lo ideal que consumamos. La azúcar morena sería un término medio, pero también hay que reducir las cantidades porque no nos olvidemos que esto también es una industria en la cual la idea cuál es, fomentar el amor que tiene nuestro cerebro por los dulces. Entonces desde niño metemos ese amor y cada vez queremos más dulce, más azúcar, más azúcar, pero detrás de esto hay intereses comerciales también, no médicos, comerciales. Sí. Oye, sigamos revisando los pros. Correcto. Por ejemplo, hemos hablado de la industria del papel, la elaboración de papeles, todo lo que tú has dicho. En la industria textil también, ¿no? Porque para la preparación de tejidos, para teñido, en procesos de limpieza, para la elaboración de textiles aprestados, también entra la caña. Correcto, correcto, pero son usos menores que comparados con el tema del azúcar. El azúcar en primer lugar, porque el bioetanol en realidad es azúcar transformada. Es prácticamente lo mismo, es decir, el azúcar, la sacarosa concretamente, que es una molécula que tiene dos moléculas de glucosa enlazadas entre sí, con una geometría diferente entre una molécula y la otra, y cada una tiene 6 átomos de carbono. Entonces de ahí sale el etanol, el alcohol, que se lo utiliza también no solo como combustible, se lo utiliza para adulterar bebidas, para fabricar vino, para fabricar vodka, que uno dice, no, pero el vodka es la fermentación. Sí, todas las bebidas alcohólicas son tienen azúcar y ese azúcar fermentada es la que le da el grado alcohólico en etanol. Pero los que adulteran las bebidas alcohólicas fabrican con esencias artificiales, qué sé yo, fabrican bebidas que bueno, eso lo conocemos muy bien porque en Bolivia tenemos una industria de adulteración de bebidas alcohólicas. No nos olvidemos que también en Bolivia se consume mucho alcohol puro sacado de la caña de azúcar para bebidas también. El famoso juguito, ¿cómo se llama? El
bueno, no voy a decir la marca comercial, pero hay un juguito dulce que se le echa el alcohol y se hacen bebidas alcohólicas con el alcohol que sale de la farmacia, que ese es alcohol directamente de la fermentación del azúcar. Entonces sí, hay usos medicinales también, pero en el volumen total, digamos que lo que mayor dinero deja es el bioetanol, después el azúcar, después el papel, y así vamos. La industria textil. La industria textil. Y la cantidad de, en la elaboración de cosméticos también, ¿no? Cosméticos, golosinas, hay una... Pigmentos para los fotógrafos. Correcto. Feliz Día del Fotógrafo. Hoy es el Día del fotógrafo también. Bueno, feliz hoy es muchos fotógrafo. Días del médico, del fotógrafo, sí. De los estudiantes. Hoy he visto que en la elaboración de cueros artificiales, para temas de... hay disolventes de compuestos utilizados para revestir y decorar objetos de cerámica, solvente para la elaboración de varios compuestos explosivos, remoción de sustancias resinosas en la industria del caucho, reactivo para la manufactura de pigmentos. Estoy hablando de los pro de la caña. Correcto, de azúcar. Pero yo te vuelvo a reiterar, porcentualmente no son representativos. Como lo de letra. Oye, exacto. ¿Y la cachaza? La cachaza, esa que está, sí, por los residuos que... Lo que pasa es que la cachaza, como te digo, la cachaza es parte del cuerpo de la caña de azúcar, que es celulosa, y eso es lo que se transforma en papel. Entonces, sí, es una industria importante, pero secundaria a los dos principales, que es el bioetanol y la propia azúcar, ¿no? La decisión del gobierno está tomada, ya lo han anunciado. Obviamente hay la preocupación por el tema del agua, el tema de la tierra. ¿Cuánta tierra se ha deforestado? Vamos, es un país, el anterior viernes hemos hablado de la deforestación. ¿Se podrá plantear, porque tal vez proponer alguna solución, Quique? ¿Se podrá hacer, tal vez, recuperar tierras? Es que el problema, querida amiga, es que cuando vos destruyes un ecosistema tan complejo como es el amazónico, que ha llevado millones de años de evolución construirlo, no lo podés restaurar artificialmente así nomás. Así nomás ni tampoco, para dártelo en términos numéricos, reconstruir una Amazonía paupérrima, porque no sería igual, llevaría una inversión de dinero muy superior a destruirla y reemplazarla por caña de azúcar. Que te vuelvo a repetir, es mucho más valiosa la biodiversidad como está que la caña de azúcar para fabricar alcohol. Porque también no nos olvidemos que de última sería preferible, en lugar de caña de azúcar, alimentos propios de Bolivia, que precautelen el principio fundamental de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, que hoy está seriamente comprometido los dos por el tema de los transgénicos, por el tema de... que estamos perdiendo territorio, porque no nos olvidemos que el tema de soberanía y seguridad alimentaria también pasan por cuánta superficie tenemos disponible para alimentos. Y la caña de azúcar lo que nos va a dejar es un territorio desértico con una biodiversidad del suelo muerta, en la cual después, como no va a tener nutrientes ese suelo ni biodiversidad, no va a servir para nada. O sea, ni para más caña, ni para alimento tampoco. Entonces estamos convirtiendo o haciendo que Bolivia pierda incluso soberanía territorial. Porque ¿de qué te va a servir tener tantas hectáreas de desierto si no las puedes usar para nada? Y eso es lo que viene después de la caña. Enrique Richard es biólogo, ambientalista, docente universitario, investigador. A todo lo que nos ha dicho Quique, voy a sumar lo que he leído de la Universidad de Gotemburgo, de la Universidad de Princeton, del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados a Austria. Wow. Demostraron que la caña de azúcar en el Brasil, las plantaciones, causan mayor degradación de la tierra que cualquier otro tipo de plantaciones en el mundo. Correcto. Porque asociados a la erosión de los suelos, produce la diseminación de herbicidas, insecticidas, ese tema nos habíamos olvidado. Con razón. Lo que se contaminan el agua subterránea, la napa freática, sí, y superficial. Correcto. Con eso... Es verdad. O sea, también hay que tener en cuenta que como pasa con todo monocultivo,
no puedes hacer un monocultivo si no lo asocias con biocidas. Siempre van de la mano, de la mano. Y como bien lo han dicho ahí, efectivamente, esos biocidas terminan en la napa freática y esa agua es la que después nos tomamos nosotros. Gracias, Quique, por venir. Gracias a ti, querida amiga. Qué temón, ¿no? Sí, tremendo. ¿Qué podemos tremendo. Decir? Bueno, Enrique Richard acompañándonos esta noche. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias a ti, querida amiga. Bueno, nosotros agradecemos a Clínica Shaldo, líder en implantes dentales. Les recomiendo que se dé una vuelta por Clínica Shaldo. Están en la calle 21 de Calacoto, mañana sábado puede hacerlo. Torre Lidia Big Sur, en el piso 11 Penthouse, el teléfono 279-0313, celular 775-75750. Todas las especialidades en materia de implantes, tecnología de vanguardia, materiales de primera calidad y cirujanos implantólogos odontólogos. Además tienen endodoncistas, ortodoncistas y todas las especialidades de odontología. Agradecemos a Nodeb que nos brinda la pastilla de la felicidad. Usted puede tomar dos pastillas al día, puede buscar ya cuanto antes la píldora de la felicidad, porque usted le va a decir adiós a la depresión, a la tristeza, a todo lo que le hace daño. ¿Y sabe por qué? Porque con Nodeb 100% natural, no provoca adicción, usted va a estar muy feliz. Y los muebles Silvera nos brindan un ambiente tan acogedor. Usted puede visitarlos y va a recibir un asesoramiento para todos los muebles de la casa. Lo que significa, por ejemplo, el gusto de su familia. Muebles clásicos, muebles modernos. Lo importante es que Muebles Silvera le va a dar a usted lo que está esperando. Y bueno, es todavía tiempo de que usted vaya y regale algo en este 21 de septiembre. O puede ser mañana también. ¿Qué tal? Hágalo con chocolates. Y mejor si estos son chocolates break. No se equivoca, con chocolates break lo hace perfecto. Y nuevamente la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad más importante del país, reconocida nacional e internacionalmente, no solo por todo lo que es el tema académico, sino también en materia de investigación. Hoy quiero agradecer al doctor Antonio Jordán Jimeno, director del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas de la Universidad. Tenemos ofertas académicas en posgrados, maestrías y diplomados. ¡Qué gusto! Buenas noches. Jimena, muchísimas gracias por este espacio. Cierto, venimos a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, del Instituto de Investigaciones en las Ciencias Administrativas. Este es un boletín informativo de lo que hacemos, de lo que somos y de las tareas que estamos realizando. Y en esta oportunidad queremos aprovechar de comentar sobre los programas de posgrado que el Instituto está ofreciendo. Bueno, precisamente he visto que han sido tan exitosos que, por ejemplo, con la maestría en Administración de Negocios, Master Business, están en la séptima versión. Así es. Definitivamente este es un programa, diría yo, de mucho éxito. Creo que tenemos un mercado cautivo, diríamos de esa manera, y eso nos ha permitido que podamos avanzar casi cada año generando una versión, que además en muchas de estas versiones generamos incluso dos hasta tres paralelos, sí. Lo que significa que tenemos realmente un contingente de estudiantes, de profesionales en realidad que vienen a apostar con nosotros y que creo han logrado encontrar en el instituto un instituto de formación de calidad y de prestigio. Estamos revisando también el trabajo informativo de ICA mientras compartimos con todos ustedes. Bueno, dentro de lo que es la maestría en Administración de Negocios, hay una mención que es innovación y competitividad. Vamos, este es uno de los temas que más se han estado hablando, ¿no? Así es, Jimena. Mira, nosotros hemos creado este programa dentro del marco de lo que es la ciencia administrativa, el Master Business Administration, porque consideramos que hoy en día el país se está enfrentando a una realidad que todavía no la conocemos, no la hemos visto. Lo que viene en el país de aquí en adelante es muy crítico. Las cosas van a ser muy complicadas, la economía va a tener muchísimos problemas y con nosotros consideramos que la gente
tiene que estar preparado a pensar diferente, a tener ese famoso pensamiento lateral que, del que hoy día se habla. Tenemos que tener gente que esté pensando con nuevas ideas, con nuevos retos, que mire las oportunidades que hay en el mercado para que realmente esto tenga una nueva percepción. Eso es lo que queremos generar en los nuevos maestrantes, queremos darles una nueva perspectiva, porque la competitividad, que es el segundo componente de este programa, es algo que está y que ya no lo podemos dejar atrás. No. Y eso es una competencia, no te olvides, legal en algunos casos y ilegal en muchísimos. Claro. Entonces las empresas tienen que tener profesionales que sean capaces de enfrentar estos retos que se vienen en el futuro. Claro que sí. He visto que una de las maestrías que ha recibido realmente muchísima atención es la maestría en gestión financiera. Ya estamos en la versión número 12, en la 12ª versión. Lo mismo que el diplomado en sistema de administración de bienes y servicios en la versión número 11. Así es. Bien, Jimena, el tema de la maestría en finanzas, si hablas tú de hoy en ciencias administrativas, si tú hablas de economía, si tú hablas de cualquiera de los sectores vinculados a lo que es la realidad económica, social y política de los países, de las sociedades, tienes que saber finanzas. Si no sabes finanzas, tienes una debilidad inmensa, porque hoy día todo funciona en base al dinero. Y resulta que la gente está totalmente convencida de aquello y obviamente participa en estos programas. No olvides además que todo el sistema financiero en nuestro país en estos últimos años se ha beneficiado, pero terriblemente. Uno de los grandes beneficiados de estos totalmente últimos años, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar preparada, no solo para esta época de, diríamos, de las vacas gordas, donde el dinero está en gran abundancia. Otra hay que preparar. Es administrar en carencia, ¿no? Claro, porque es bien lindo decir, yo soy. Este es el mejor modelo económico cuando tengo tanto dinero. A momento, ¿qué pasaría si el dinero escasea? Ahí es donde se ven verdaderamente los financistas. Y eso es lo que nosotros queremos formar. Eso es lo que estamos formando. Queremos gente que esté preparada para enfrentar los retos financieros del futuro en nuestro país principalmente. El diplomado en comercio exterior y aduanas. Estamos en la primera versión de este diplomado, cuando tenemos también muchos temas dentro de lo que es el contexto y la realidad nacional para tener este diplomado. Así es. Solo comentarte, en el sistema de administración de bienes y servicios, que es uno de nuestros diplomados exitosos, esto tiene que ver mucho con el sistema de compras del Estado. Parecería mentira cuando sabemos cómo funcionan esos sistemas de compras. Sin embargo, en la realidad la gente necesita aprender, porque esto es un tema que después viene observado por los informes de auditoría si las cosas no se hacen bien. En el caso de comercio exterior, nosotros tenemos un programa de maestría y hemos visto una necesidad de parte de la gente que quiere trabajar en estos programas, en cosas un poco más pequeñas, tener una formación más pronta y poder enfrentar esto. Hoy día tenemos un producto que es el más importante, el gas, exporta el país, pero ¿y qué va a pasar cuando esto sea o escaso o tengamos otros productos que llevar a mercados internacionales? Si no preparamos a la gente también en este tema, estamos cometiendo, yo diría, una equivocación. Por eso que hemos visto, después de hacer toda una investigación de nuestro mercado, que este también es una necesidad, y es por eso que hemos sacado este diplomado en comercio exterior y aduanas, por la necesidad que también va a tener en el país para enfrentar su futuro lleno de oportunidades. Las inscripciones, doctor, por favor, tengo entendido que son hasta el 24 de septiembre. Así es, las inscripciones son hasta el 24 de septiembre. Vamos a empezar los programas la primera semana de octubre y estamos ubicados en la calle Jacinto Benavente. Esto es una cuadra más arriba de la avenida Ecuador, donde tenemos las nuevas instalaciones del instituto que acaba de comprar la universidad. Es decir, tenemos programas en Casa Nueva, y esa es otra cosa de la que nos sentimos orgullosos, pero quisiera, Jimena, destacar un tema adicional. Todos estos programas que hoy día los estamos ofertando y que gentilmente nos has permitido comentarlos, están apoyados en una gran tarea que hemos fortalecido en el Instituto, la investigación. Estamos publicando permanentemente libros de investigación realizados por profesores con grupos de estudiantes. De aquí a poco sale una revista
de investigación específicamente que proviene de los trabajos de los maestrantes que están apostando con nosotros en el instituto, porque creemos que una universidad sin investigación y sin sus publicaciones estamos en falencia, y estamos en falencia, estamos volviendo a retomar eso, porque creemos que nuestra universidad tiene que seguir siendo la mejor, pero tenemos que no solo decirlo, sino además demostrar. Es importante la investigación, la interacción social, la capacitación, el posgrado, siempre es importante, ¿no? Para todas las que son las acciones presentes y futuras. Exactamente. Bueno, cada programa cuenta con herramientas, recursos profesionales, acordes a la demanda del mercado laboral nacional e internacional. Quiero decirles que cada programa cuenta con reunión informativa. Después, las personas inscritas son habilitadas en el sistema de la red bancaria de síntesis para hacer sus pagos, dependiendo de los días de clases de los programas, se cancelan cuotas mensuales hasta cubrir el total de la inversión. ¿Podemos hablar, por favor, de la inversión? Sí, nosotros los programas los estamos manteniendo desde hace 2 años, cuestan 28,000 bolivianos cada programa, uh-huh. Y se paga un derecho, además, que es una matrícula a la universidad anual de 1,260 bolivianos, y después vienen algunos costos adicionales por el tema de la titulación, claro, que esos son derechos universitarios. Pero este programa tiene ese costo, se lo puede pagar en cuotas, pero además tenemos la ventaja de que al pagarlo en efectivo tenemos 10%. Tenemos un descuento. Si eres funcionario del sector público, descuento. Si estás en una organización que haya hecho un acuerdo con la universidad, tienes también un descuento. Y obviamente quienes se privilegian más son nuestros estudiantes de la carrera de administración que se gradúan por excelencia, quienes pueden hasta optar a un 50% de beca para poder continuar sus estudios. Bueno, muchísimas gracias. La primera cuota es 4,000 bolivianos más la matrícula, y dependiendo de los días de clase de los programas se pueden cancelar en cuotas mensuales de 1,200 hasta 1,600 hasta cubrir el total de la inversión. En el caso de los diplomados, primera cuota es 1,500, la matrícula 420, y lo mismo, dependiendo de las clases se cancelan cuotas mensuales de 1,500 a 1,800 hasta cubrir el total de la inversión. Nuevamente les recuerdo, el descuento por la cancelación de la inversión en una sola cuota es del 10% en todos los programas. De todas maneras, los teléfonos son 241-5255 y el 242-0521 en horas de oficina. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. No, Jimena, gracias, gracias a ustedes. Felicitamos al canal de nuestra universidad y nos sentimos parte de él. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Tenemos más para compartir con ustedes. Aguárdenos unos segundos, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Si barre las calles, bárrelas como pintaba Miguel Ángel. Barre las calles como componía Beethoven. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros. Desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de mi adoración. En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. La nueva televisión universitaria. Las cosas claras para la paz. Los contribuyentes que deben impuestos municipales desde 2009 tienen plazo para pagar hasta el 6 de octubre o acogerse a un plan de pagos, porque la alcaldía inició procesos de fiscalización a través de publicaciones masivas de prensa. Asimismo, tenemos la ley municipal 212, que ha sido ampliada hasta el 8 de marzo. También pueden acogerse a este beneficio. El beneficio es que reduce la tasa de interés de todas estas deudas de aproximadamente un 11% a un 4%.
Entonces todavía estas personas se pueden acoger a este beneficio a efecto de que puedan regularizar. Más de 200 funcionarios ediles, entre ellos 10 cuidadores de autos, informarán sobre los estacionamientos tarifados en Obrajes y Calacoto. Este domingo se inaugura la Feria de las Flores en la subalcaldía de Mallaza con la participación de 80 floricultores. Las cosas claras para la paz. Nuestra ciudad se moderniza y por ello estamos implementando soluciones viales para mejorar la calidad de vida de los paseños. Iniciamos la construcción del viaducto San Ramón, que beneficiará a las familias del macrodistrito sur. Esta obra integral busca dar solución vial en el sector y contempla la construcción de un viaducto sobre el río Achumani, un distribuidor vehicular y la mejora de la avenida costanera hasta el complejo del Club The Strongest. La vía posibilitará el ahorro de tiempos de viaje desde Achumani hasta los barrios colindantes. Solicitamos la colaboración y comprensión de todos los ciudadanos. Estamos trabajando soluciones viales para la paz. Huevos Kaisi, para consentir a tu familia en cualquier momento. Un alimento natural, rico en proteínas, minerales y vitaminas. Huevos Kaisi, 60 años proveyendo el alimento más prodigioso a la familia. Huevos Kaisi, exija nuestro sello de garantía. Porque si es Huevos Kaisi, es garantía 100% boliviano. Huevos Kaisi. En octubre, y solo en La Paz, el concierto que tanto esperaste. Bolivia. Simplemente Cargas. Antología de sus grandes clásicos. Viernes 12 de octubre, Teatro al Aire Libre. El último gran concierto del año. Entradas en Discolandia El Prado y Pollolandia en La Ceja. Tienes 90 megas y WhatsApp ilimitado. Cómpralo en la app Tigo Shop y si aprovechas tu doble carga, podrás comprar dos paquetigos de 2,90 y obtener el doble de megas. Cada día, un mejor internet. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Respetar el semáforo es respetar la vida. Cuequita boliviana y se va la primerita. La Escuela Municipal de Artes y la Dirección de Culturas te invita al Festival Internacional de la Cueca, con la participación de ballets consagrados a nivel nacional e invitados de Perú, Chile y Argentina, del 19 al 22 de septiembre. 14º Festival Internacional de la Cueca, en el Teatro Municipal Raúl Salmón de la Barra, desde las 19 horas. Gestión Sol. El Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior de la UMSA invita a participar de sus propuestas académicas. Postdoctorado en Filosofía, Ciencia y Tecnología, convenio con la Universidad de Bremen. Doctorado no escolarizado en Educación Superior. Maestría en Educación Superior, mención Psicopedagogía y Educación Superior, elaboración y evaluación de proyectos educativos. Maestría en Gestión y Administración Edil para el Desarrollo Local.
diplomado en metodología de la investigación cualitativa, en coordinación con docentes de la UBA, Buenos Aires, Argentina, diplomados en educación superior, organización y administración, pedagogía del aula, docencia universitaria, metodología de la investigación, proyectos educativos, diseño curricular. Informes, Avenida 16 de Julio, 1490, Edificio Avenida, teléfono 231-2351, calle Fernando Guachalla, 680, teléfono 241-2411, horario de atención de 8 a 21 horas. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo, entre Sagarna y Cochabamba. Avenida Vallivian entre calles 13 y 14. Avenida 6 de Agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar.